Soto, el españolete, el muy buenas chavales, ¿cómo estás, mi hermanazo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola. No sé si vaya a hablar que en general o solamente a ti, caballero, pero bien, andamos cansados de la cuarentena 2020. 4 meses trabajando y estamos hasta la verga, pero vamos bien, ¿no? Salud. Y... sí, lo importante es tener salud ahorita, güey. Sí, no mames. Y el crew reunión en los viernes, no se les olvide. Exactamente, el crew todavía se reúne a veces los viernes, ya va bajando, pero todavía tratamos de reunirnos. Aún se trata de unir a pesar de los pedos mundiales, porque somos amigos, caballero, somos amigos. Pues tú eres el último prácticamente de esta saga de videos, todo un honor. Soy el pendejo. Pues ya sabes el concepto. Exactamente, eres el pendejo. Qué raro, güey. Todos somos pendejos, tú eres el más, güey. Recordemos que los últimos eran los primeros y los primeros son los últimos. Exactamente, vamos a darle a estas preguntas. Y la primera es, cuéntanos, ¿cómo nos conociste? ¿Cómo fue que te integraste a este grupito de nacos? Pues, si mal no recuerdo, fui al igual que ser el último aquí en la entrevista, fui el último en integrarse al crew, porque yo era más reservado y soy miedoso, güey, me da culo hablar con la gente. En la prepa, pues solamente le hablaba a mi buen amigo Albo, porque se sentaba enfrente mía, y pues cuestiones de desmadre y cosas, pues a él le comencé a hablar. Pero fue porque noté que éramos de Chicoloapan y entre compas pues decíamos, aquí hay hermandad, hay compañerismo, hay amor. Aquí hay conexión, vaya. Exacto, los astros se alinearon. Así que pues comencé a hablarle a Albo. Y creo que con él fue cuando iniciamos el pedo. Bueno, inicié a hablarle, ¿no? A alguien del salón, porque te digo que al inicio no le hablaba un carajo de personas. Bueno, con el tiempo, recuerdo la competencia de básquetbol donde le dije a Palomera que se uniera con nosotros a jugar básquetbol, güey. Y no quiso, güey. Ay, ese Palomera tan mamón, güey. Mamón, güey. Dije, no, güey, yo vengo con mis compitas. Y sí, la verdad. Con mis panas de la secundaria, exacto. Exactamente. Y nos mandó a chingar a nuestra madre, pero de alguna u otra manera, el querer unirse o el querer reclutarlo para el equipo de básquetbol, pues nos acercó un poquito a la amistad y a la conversación. ¿Cuál amistad, pinche güey, que me caga? Sí, le caga, ojo, a todo esto, a inicios de la prepa, entre Pablo y yo vi una gran rivalidad de, no sé si era rivalidad o... Ah, caray, así. Como odio, ¿no? Era como que me olía y decía, qué mierda, ¿qué es eso? Todavía, güey, pinche peligroso. ¿Cómo estar juntando contigo? Y no sé, yo lo veía pinche nano, güey, qué pedo. En su casita de la mochila, güey, aló. Y cosas por el estilo. Era como que... si no nos llevamos bien a inicios. No sé si todavía a Pablo le caiga mal, pero bueno. Bueno, entonces como que había el pedo de, no, güey, tú me cagas, me decía así Palomera. Y pues jugábamos básquetbol y por cuestiones de que, no, pues vamos a jugar todos básquetbol. Sí, vamos. Me acuerdo que... hablando de eso del básquet, o sea, no sé qué te dejas de que te odio, güey, si todavía, derroté al equipo que ustedes las acomodó una madriza, güey. Eso, perdón, güey, no mames. Eso es para vanagloriar, me pongo un altar. Pero güey, era que nos salvaras en pleno juego, no después del juego, no eres los vengadores, ¿no? Es prevengadores. Es que güey, o sea, ten en cuenta de que, o sea, no me cerré a conocer gente porque obviamente a día de hoy no sé cómo. Madre, güey. Ah, pues suéltala, güey. Men, tenías que haberme salvado. Yo llegué con mis panas, obviamente, que era gente que conocí. Llevábamos como 2 semanas en la prepa, una creo, no fue la segunda semana. Uh-huh. Y obviamente le tenía más confianza a ellos, porque ya eran mis panas. Soy como así de, pues estábamos junto con ellos, adelante, todavía se invitó a este tipo de cuestiones. Y a día de hoy, por ejemplo, en las retas que luego armábamos de fútbol y demás, cuando las hacíamos como el fin de semana,
sigo integrando a toda esa gente que he conocido. No toda va, obviamente, porque tiene cosas que hacer, porque me cago a día de hoy. Pero, pues sí, trato de que todavía esa gente antigua se integre a ese tipo de cuestiones. Y obviamente, al ser gente como que todavía no me adaptaba a llevarme con gente tan mugrosa como ese salón. Nada, no es cierto. Entonces dije, pues no, yo de momento voy a estar un poquito más con mis panas, con los viejos amigos de la secundaria, y ya quizás luego la abro un poquito más. Porque si acaso, o sea, a quien integré por mera casualidad fue algo le hablaba de, oye, ¿qué hora es? Y ya con eso prácticamente le empecé a hablar. Tenía el reloj, ¿no? Exactamente, tenía un reloj. Decía, oye, ¿qué hora es? Pero no sabía su nombre, güey. Siempre se me olvidaban los nombres. Y a Pancho, porque Pancho fue de los primeros que le hablé y dije, ¿por qué no? Y ya, se unió, pero como a ti no te hablaba tanto, también era así, pues, no sé, güey, ¿no? Ya tengo equipo, o sea, yo ya había hecho mi equipo, güey, hasta eso. Ya estaba todo así, no, pues, lo lamento. Así te dije, muy amablemente, te dije, una disculpa, ya tengo equipo, vete a la vena. Ajá. No, continúa. Yo me acuerdo que dije, ¿sabes qué? No, güey, me dan asco ustedes como primer grupo, así que me voy con mis compitas de secundaria, güey, perdón. Exacto. Pues me acuerdo que dijiste perdón, ¿eh? Ojo, los modales ante todo. Ojo, exactamente, los modales. Vayan a ser largos, pero perdón. Sí. Me acuerdo que cuando comenzamos a jugar básquetbol, una ocasión pues decíamos, no, güey, pues no nos alcanza la gente para jugar, güey. Y de repente volteamos al salón, güey, porque era hora libre. Y veíamos a un güey con sudadera y una mochila, bueno, el güey estaba abrazando la mochila y a la vez comía un sándwich. Luego se ponía con el papelito, ¿no? Sí. Con mi chico ahí con su papel y todo eso. Y dijimos, güey, ¿y el pendejo de allá qué onda, va a jugar? ¿O qué onda? No, pues no sabemos, güey. Pues dile, güey, a ver si jala. Güey, ¿juegas básquetbol? ¿Quién? ¿Yo? Volteaba el güey con los lentes, sí. El güerito ese. Y me acuerdo que así comenzó la agregación de Mikey, al menos a partir de básquetbol. Tal vez tú ya lo hablabas más que yo, pero bueno, me acuerdo que así lo agregamos a básquetbol. Pero me acuerdo todo calladito, güey. A ti sí, no me acuerdo, a ti por básquet. El chavo este de, ¿qué pasó? No, dime, ¿por qué? A día de hoy ya es todo un relajo este chavo, pero antes era bastante tímido. Era callado, inocente. Exacto. Tenía la mirada. No, espérate, si no iba, ¿qué? Una mirada camaleonina, si es que se puede decir así. Pero sí, bastante agradable el chavo. De ahí no me acuerdo, primo, si escuchas esto, la neta es que no me acuerdo cómo te comencé a hablar, güey. La neta es que lo más probable es que ya estaba dentro del crew y ya nada más nos hablábamos por cohesión y no, por seguimiento. Yo qué sé, ya era como que Pancho y yo éramos, luego, a ver, lo conocí, después conocí a su prima y no mames. Qué bonita está, bueno, qué bonita es. ¡Hala, chaval! no, bueno. ¿Cómo olvidarse, güey? ¿Cómo olvidarse? Pancho fue así como más de... Es que Pancho ya está en el grupito y ya como que entras y hablas con los demás, vaya. Pues vamos a conocer más gente. Pero él los unía, ¿no? Si mal no recuerdo, era con Chava, Cholo y esos güeyes, ¿no? O Pancho no estaba ni siquiera con ellos y nada más iba, socializaba y después iba a la verga. Es que Pancho era así como que de repente se juntaba con Ingrid, y bueno, más que nada con Saraí y con el que actualmente todavía se le conoce como Freddy. Hablaba un rato, se juntaba con ellos, pero como yo lo tenía en mi equipo del proyecto integrador, se juntaba más así directamente con nosotros, antes de que conociera a Bonsai y se volviera un traicionero, ¿no? También conocía a Jesus y se empezó a juntar más con Jesus, pero luego pasó ese incidente épico de una torta de tamal, y pues no hubo más contacto con Jesus. Luego se unió Jake y es otro relajo, pero, o sea, como que se juntaba mucho con nosotros, y quizás por el fútbol y el hecho de que de repente hayas entrado, se quedó eso de, pues mira, ahí está Pancho.
el chavo que fue pateado con una yegua. Así era conocido, güey. Ok. Bueno, Pancho, perdón, te fallé, güey. Pues está Juanísimo, pues Juanísimo es Juanísimo. Dios, es un dios y está en todos lados, así que ni por qué decir cómo lo conocí. Él ya estaba ahí cuando llegué. Nos integramos bien. Hablamos tranquilo, suave, y es una persona súper respetuosa, así que siento que nos llevamos bien. Aunque luego se le va la pelota a Juan, es como que de repente estamos hablando sobre la economía y habla sobre fetos muertos, pero es la hermosura y y el amor de Juan, así que Juan es bastante irreverente. Es Juan, güey, o sea, no puede decir Juan. Nada, güey. Sí. Y una pregunta perezosa. Del mame de que nos odiamos y todo eso, no sé en qué momento entró al crew. ¿Tú que ya escuchaste todos los testimonios, te tienes alguna idea o algo por el estilo? Pues yo yo me sentaba al lado de Pérez y era así como, ah, ¿qué onda? Lo saludaba y Pérez así súper incómodo porque ya sabemos que Pérez es medio especialito. Y entonces me veía raro, y yo entendía también por qué me veía raro. Yo recuerdo esos momentos y digo, sí, estaba muy menso, sigo muy menso, pero pues me veía más, güey. Y entonces lo integramos también a al proyecto integrador, al equipo. Trabajó con nosotros. Y así fue como poco a poco le iba hablando. Luego estábamos platicando del proyecto, se iba conmigo por donde vivo, más o menos. Y ya ahí platicábamos bastante, y luego terminó de venir conmigo y con Juan y conmigo. En octubre, exactamente, fuimos por unas noches y ahí más o menos empezó este relajo de que se juntara poquito más con nosotros. Me tenía confianza dentro de lo que cabe, y así se fue integrando. Así fue como, entre comillas, conocí al grupo, porque yo entré con eso, me eché el desmadre. Y solamente dije, ah, no mames, mira, una casita, güey, amigos con quien convivir. Exacto. Y pues yo llegué, así que bueno. Easy peasy. Y dentro de este grupito, ¿hay alguien que no te caía bien al principio? Pues, a ver, a inicio, como ya lo había dicho, de alguna manera no me llevaba bien con usted, caballero. Discúlpeme, dispénseme usted por lo que les voy a decir. No, está bien, adelante. Pero hasta ahorita, hasta el momento, todavía se me sigue haciendo medio mamón, como hablábamos la noche antepasada. Y pues como que, no, mamón, no, fresita. ¿Sí, fresita? Sí, mamón, no sé, fresa. Como tú lo quieras considerar, sin ningún problema. De que, güey, te damos un abrazo. No, güey, no mames, o sea. Un saludo a la Pau. La Pau. Alguien se fue, pues, No, pero es que es otra historia. Pero aquí yo tengo una duda en dado caso. Porque tú decías que ante este relajo, tú mencionas una rivalidad y demás. Al principio decías, no, pues es que yo no tengo nada en contra de él. Así que por eso me entró la duda. Así, entonces sí te caía mal. Ahí se ve, chipócrita asquerosa. A ver, mencionar que. No. Me refería a la rivalidad de que yo decía algo y tú decías, güey, no mames, o sea, ¿neta vamos a ser sanaques? Yo así lo sentía, de que yo hacía un comentario y tú decías, güey, no mames, qué puto asco me da ese cabrón. Y güey, no mames, yo quiero ser amiguitos. Nunca me caías mal, nunca me caíste mal. Me molestaba que... Aquí te estás contradiciendo, güey. ¡No! Lo que sí me molestaba y me sacaba de onda es que dijera, salía cada pendejada de... Como que yo decía algo... O en mi cabeza parecía lógico, y tú decías una mamada más ilógica, y decía, bueno, más ¿por qué? O sea, lo pensamos bien y no. Pero al fin y al cabo me di cuenta, creo yo, que o somos muy opuestos, que no coincidimos en nada, en la mayoría de las ideas, o somos muy parecidos, pero hablando en el pensamiento de, pensamiento no, sino en forma de razonar de que, güey, yo creo que esto es lo correcto por esto y esto y esto. Y tú opinas lo mismo que yo, pero con tus propias razones. Así que siento que esa fue nuestra mayor rivalidad, creo yo. Pero no, güey, tú nunca me caíste mal. Lo que sí me sacaba de onda también al inicio es que dijeran que yo a Pérez le caía mal.
Y dije, pues, ¿por qué? No mames, algún día este cabrón va a partir mi madre porque estaba madísimo. Era lo que me daba miedo de Pérez. Y dije, güey, no mames, ojalá no le caiga mal, neta. Y... que me mata. Sí. Perdón, Pérez, pero es que sí me dabas culo, güey. Ni se daba medio emo. Y dije, o se suicida o termina con todo el salón. No tengo idea, pero una de las dos va... cualquiera de las dos no es buena para nadie. Así que... mejor intentábamos llevarnos bien, pero creo que nunca te terminé de caer bien. Y ya. Al inicio fue eso, contigo por esa rivalidad, comillas, comillas. Y con Pérez. Ok. Así que. Sí, este. Hasta ahí lo dejamos, hasta ahí lo dejamos. Creo que se ha visto por el lado de quizás un poco Pérez. Y este, y también de mi lado, yo lo he explicado en cuestión de quizás sí chocábamos en muchos puntos, no es así como que no termináramos de congeniar, pero creo que te he explicado mis versiones en cuestión de te llegué a hablar de Linkin Park, subí un estado en WhatsApp hace año y medio, donde explicaba cómo los conocía y qué me molestaba un poquito de ustedes, por ejemplo, eso de de que hablabas de que te gustaba mucho Linkin Park, y yo así, ah, y entonces conoces esto. Y te quedas así, no, güey. Ok, y entonces esto. No, y entonces yo así, ¿qué pedo? Entonces, sí te gusta, ¿no, güey? Entonces yo iba a quedar así, como que me quedé marcado, y esta anécdota también la sabes, que quizás a día de hoy que lo has explicado, para los que no sepan, fue lo del mismo de básquet, que habías hablado de una manera para mí muy arrogante, en cuestión de, es que nosotros ganamos un torneo de básquet en la secundaria, shalá, shalá. Obviamente después se quedó establecido que esas palabras fueron un poco transversadas, que a mi parecer fue lo que yo escuché, pero tú dijiste que nada más, un poco más leve, y ajá, dije, ah, ok, pero ese punto así como que el hecho de que haya sonado algo alzadito, fue así de, ah, qué mamón, güey, tal, a ver. Entonces como que un rato se quedó para mí marcado, y eso fue lo que provocó así, ah, ese güey me caga, asco, güey. No, no literal, ¿no? Pero así lo sí, pensé. Sí, sí fue como un distanciamiento por lo mismo, ya después se arregló, y te digo, también hemos chocado en muchas cosas, y yo digo, pues, no me parece tanto, en algunos referimientos, otras veces hemos congeniado, pero mayormente lo que fueron primero, segundo y parte de tercero, fue ahí como que ese choque, vaya, ya hasta que te empecé a soportar, güey, nada. Ya, igual voy a estar con este pendejo para el resto de la vida, así que bueno, es ahora o menos, nunca. Al menos el año y medio que queda voy a estar con este, güey. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el esfuerzo. Ahí. Puro pedo, ya sabes. A ver, mencionar así rapidísimo del cosa del Linkin, bueno, en general de las bandas, cuando te suelo decir que me gusta una banda, no es que, tú me preguntabas de canciones, así súper viejas y que ni puta idea, pero me gustaba, era Puser. Me gustan las canciones que están sonando ahorita y ya. Si tú me preguntas, ¿te gusta AC/DC? Claro que me gusta AC/DC, pero las clásicas, el TNT, Black in Black, y de ahí en fuera, ni puta idea de la banda. literal, güey. Las conocimillas, vaya. Sí, es que no tengo la paja. No soy, ejemplo, pero es una Biblia, una Wikipedia de un montón de madres, ya sea caricaturas, música, películas, competencias, fútbol, deportes, etc, etc, un chingo de madres. Pero yo soy más de, güey, me gusta esa canción, me gusta esa banda, pero es por las putas canciones que salen. Ejemplo, Imagine Dragons, no los conocía hasta que salió la canción de League of Legends en Worlds. Era... The Warriors, ¿no? Warriors, exacto. Ajá. Yo no, en mi puta vida tampoco había escuchado Imagine Dragons, pero cuando escuché esa canción en uno de mis videojuegos favoritos, y la puta canción me encantó, dije, me encanta la puta banda, y a partir de ahora voy a escuchar canciones de ellos, no me sé todas, pero igual, me encanta Imagine Dragons, y eso, soy puser, soy de corazón, soy puser, me gustan nada más títulos importantes de las bandas, porque, no me sé ni las letras completas de algunas canciones. No me sé el nombre de los cantantes, no me sé años de lanzamiento de álbumes, ni la mamá de media, porque se me olvida todo, güey. Es que es ser como que más
fanático antes que te guste. O sea, yo entiendo que a cualquiera nos puede gustar algún grupo, pero es que te digo, como que algo me daba, güey, todo me caga. Así dije, ah, pues vamos a ver qué tal sabe. Simplemente con nombres, o sea, obviamente tampoco quiero. No se va a hacer una pelea porque nos llevamos y no, no me lo quiero matar de una vez. Ya somos maduros, creo. Y entonces dije así como, pues vamos a preguntarle, yo creo. O sea, yo quería hablar, en ese momento dije, ok, vamos a hablar formal, vamos a preguntarle por tal canción. Y dije, yo creo que conoce esta, porque puse Given Up. Y yo creo que la sabe. No, uy, y no. Pues, bueno, no hay pedo. Entonces, no, tampoco pregunté, error mío, obviamente. En la cuestión de pues nada más te gustan ciertas canciones, se acabó. No te iba a preguntar, oye, ¿sabes en qué año nació Chester Bennington? Pues no, tampoco era mamón, ¿no? Pero sí, entiendo ese lado. Muchas personas han optado por escuchar dos que tres canciones, no se acuerdan del nombre, pero pues disfrutan de escuchar buena música, así como cualquier persona. Y digo, está bien, está padre, ¿no? Cada uno sus gustos, y es respetable. Gracias, caballero. Pasando a la siguiente pregunta, ¿hay alguna anécdota que te haya marcado en toda esta estadía? Uf, hay varias. Pero voy a comenzar con la más importante y la más hermosa, creo yo. No, ahorita nada más quiero la que más, ya sea para bien o para mal, la que te haya marcado. Ah, o sea, no importa si la buena y mala. No importa si okay. Es buena o mala, ahorita vamos aquí esperando. La que más me haya marcado. Si mal no recuerdo, fue en noviembre, donde estuvieron los juegos mecánicos y todo el desmadre NPT. Siento que en aquella ocasión la pasamos, ya en nuestros últimos días, ya eran nuestros últimos días, ¿no? La prepa. Ah, caray. No, todavía faltaba un año. Todavía faltaba un año y no fue en noviembre, fue en marzo. No. Se estaba festejando el 60 aniversario de la prepa. Ah, no mames, sí, es cierto. Y llevaron pet y todo. A ver, entonces, porque yo tengo en mi cabeza lo del Día de Muertos, lo del... el desmadre, el desfile y todo eso, lo junta con el 60 aniversario, sí, güey. Ok, entonces, no, en general, mi anécdota favorita fue el desfile. El desfile de PT, de muertos, en el cual caminamos un par de cuadros hasta el centro. Y, no sé, siento que simplemente la pasamos puta madre, nos divertimos, o sea, simplemente recuerdo buenos momentos cantando, caminando y cargando una cruz para que Jehová nos pudiera dar calificación extra y pasar. Y que así fue. Pero no sé, yo me la pasé genial y simplemente es la que más me acuerdo. Y al final, bueno, al final del día nos fuimos a tomar un poquito de alcohol, así que terminando bien, empezando bien el día con los compas, con los amigos y terminando con los compas y con los amigos. Mejor día de toda la preparatoria o que he tenido con el crew. Ok, entonces pasamos a la siguiente pregunta, que es más o menos parecida. Aquí es donde haces tu top 3 momentos favoritos. Ah, ok. Con el crew. Exactamente. Ok. Me va. No importa que repitas, o sea, pues son tus anécdotas y por eso digo, la anterior era así como de para bien o para mal, algún suceso que digas aquí marcado, pero estos son así como tus momentos favoritos, pero no hay ningún problema si repites, es con base en lo que tú crees. Ok. Top 1. Tal vez me equivoqué en el lugar que voy a decir. ¿Era Panoaya? Ok, perfecto. No lo estoy cagando. Bueno, en general, el viaje al bosque de los pinos, si mal no recuerdo, que incluía Panoaya. ¿O Hacienda? Hacienda Panoaya, creo que se llama. Es Hacienda Panoaya y el otro era el bosque de los árboles de Navidad. Ah, ok, no son pinos. Okay. Eso. Aquel día en el que nos fuimos a las 7 de la mañana, mencionar que llegué temprano ese día. Llegó temprano ese día. Llegamos tempranito todos, así puntuales en el camión, todos juntos, bien portados, en una cobija. Menos un gorro, así que le gustaba My Chemical Romance. Que no son de nosotros. ¿Faltó alguien que fuera? ¿O iba todo el crew? Es que, o sea, todos fuimos. Menos Pérez porque iba con su novia, bueno. Pérez iba en otro autobús, pero eso es otra historia,
Tiene razón. Pero ahí va con nosotros, al pedo. Perla, que buen compa igual, o sea, buena amiga. Iba con todo el crew, entre comillas, comillas. Recuerdo simplemente que me aventaron hacia atrás como el... Creo que era el caballito, ¿no? El que puto Miguel se puso detrás. No recuerdo quién me aventó para atrás. No. Esa es muy buena, el del banquito. Que estábamos tratando de hacérsela a uno de nosotros. Y es donde algo se enoja, ¿no? Es la que vas a contar. Que según algo ya como que se había desesperado por el hecho de que estaba tardando mucho algo en la organización. Ya en fue en Hacienda, ¿no? Ya cuando se hizo eso, exacto. Sí. Que este algo dijo así como, yo le dije, no, pues yo me voy a poner abajo y tú se la aplicas, güey. Y entonces algo, te digo, tú habías dicho que como que ya se había desesperado, güey, así de ya algo, por favor, cálmate. Pero algo estaba actuando, güey. No, es que la verga, que no sé qué. Y te avienta, güey. Y te caes, tú, Superman. Es buenísima. Pues, yo ya sabía que la estaban planeando, porque ya vi que creo que ya se lo había intentado aplicar a alguien. Así que era la segunda vez que la trataba de hacer. Creo que era la primera, Mike, no me acuerdo. Ajá, la primera. Estaba al pedo, ¿sabes? Como que estaba al tanto al principio y dije, no me vayan a querer aplicar estos culos. De repente nos dijeron, fórmense para no sé qué mamada. Y de la nada, ¡pum! En el suelo, güey. No sé ni qué pedo, qué pasó. Estaba en el suelo, güey, me ganaron. No podía... No sé, güey, me ganaron y... Fue increíble, fue bonito. Sí, quedó muy bien, quedó natural, vaya. Yes. También, sí. Ese mismo día, la competencia que tuve con Pérez de a ver quién pedaleaba más rápido en los barquitos. ¿Qué otra, güey? Creo que era baile de espuma, fiesta de espuma, baño de espuma, ¿no fue así? Sí, se llamaba así, la fiesta de espuma. Bueno, sí, donde había, creo que estaba Geobola bailando en eso. No recuerdo si era Geobola o era un profesor que estaba metiéndose en el baño de espuma. ¿Hagrid? ¿Quién? ¿Hagrid? No que creo. Se decían que se parecía a Mario Bros. Pero no, creo que no era él. Tal vez era el Capi tomando fotos también. No estoy seguro. Qué raro. Bueno, nuestros arbolitos llegando, yendo a tomar taco, yendo a tomar. A tomar, yendo ay, caray. A comer, yendo a comer tacos. Ajá. Yendo a hacer, creo que tú ya no fuiste al final, ¿o sí? No, yo me tuve que ir ahí. Tenía unas cosas que hacer y tuve que abandonar. Les había avisado. Y además estaba todo mojado porque nosotros habíamos quedado en segundo lugar. Y Pérez dijo, no, también el segundo. Y yo así, güey, quedamos que nada más el tercero. Y ya se puso ahí, mamón, y mojando, que ya tenía cosas así. Nos fuimos a comer unos tacos. Creo que iba con Albo, con Miguel. Fue Albo, Miguel, Pancho, y a Juan no pudo porque ya se lo habían llevado. F. No, creo que Pérez también jaló ese día. No recuerdo exactamente. Tampoco me acuerdo bien. Taquitos y cerveza, ¿qué puede salir mal? Bueno, esa es como primera anécdota del crew. Segunda anécdota, cabañita. Donde el hijo de su puta madre nos dijo que iba a ir a comer tacos con nosotros y nunca llegó. Y terminó tragando otra madre, güey. Al fin y al cabo eran tacos, pero sin tortilla y ese pedo, ¿sabes? Era como que el trompo entero, ok, ya. Hola, chaval. Creo que el lugar, el ambiente estaba poca madre. Creo que no fue todo el crew, pero había gran mayoría. Y no sé, nos pasamos genial. Nos reímos, bailamos un poco, cantamos un poco, tomamos bastante. O sea, tal vez era poco, ¿no? Yo siento que ya, ¿cómo cuántas? No sé. ¿Eran 3 tritones? No sé, güey. Nada más estaba... con dos. Y estaba prestando atención en otra cosa. Ah, bueno, tú estabas en otro lado, tienes razón. Sí. Ese día fue pedo. El día que se bautizó a Eric como Ebrick. No, es que ese fue el día. Sí, bueno, nos lo llevamos y dijo, sí, también dentro del relajo. Es que en aquel entonces Eric se juntaba bastante conmigo. Poco, sí. Y ya le entró este relajo y fue bautizado como Eric. Curiosamente apenas me pasaron una foto de ahí y dije, ala, chaval. Eric tiene mi
Eres un crack, güey, eres un crack. No voy a decir eso, ya. Un tipazo, ¿no? Un tipazo. Conocido como un tipazo. Tipazo, es un tipazo. Ese momento estuvo muy épico. Sí. Me acuerdo también que por accidente choqué contra un poste más o menos. Me acuerdo que estaba en el baño y había un cabrón medio raro ahí que estaba igual de ebrio que yo y no sé. Creo que era amigo de Pancho. Ah, no sé. De otra escuela. Sí, creo que era compa de alguien de nosotros que era de otra escuela. Era y estaba de ahí Pancho, de con man. Nosotros, güey. Así que ese men también me quedé súper bien. Es la mamada, güey. Es la mamada de ese güey. Sí, era de unos hispanas del Esfir. Y ese día nos lo presentó. También estuvo en su cumpleaños. No, en lo que se armó en enero del último semestre. También estuvo ahí, que se hizo un desastre. Pero sí, yo también me acuerdo de ese güey. Ok. Y el último. Creo que sería la posada. La posada donde. Fíjate que no subimos todos otra vez. Eso quería decir, en ninguno estuvo todos, ¿eh? Estuvo, a ver, ¿en dónde estuvo Juan de foto? Estuvo el muñeco. La segunda tampoco estuvo, sí estuvo Juan. No estuvo Juan. O sea, en las dos le dijimos, nos lanzamos por ti, no hay ningún problema. Y que no. Santos no me creen a Juan. Pero lo que faltaba, Juan, cuando escuches esto, vete a la nave. Te diría que cuando fuimos a. Es que tampoco estuvo todo el puto crew. Me cago en la madre. Nunca estuvo todo el crew, además de. Bueno, la única vez así, independiente, por así decirlo, fue cuando fuimos a ver La Liga de la Justicia. ¿Yo no fui? Sí, todos fuimos. No. Todos fuimos. No, yo no vi La Liga de la Justicia en cine. Todos fuimos. Yo la vi pirateada, güey. Güey, te llevamos en una carreta, ¿de acuerdo? No, ¿es neta? Sí, güey. No, güey, no me acuerdo. Sí, es la única, yo así la he marcado, güey. Es la única que yo recuerdo que todos juntos hemos ido. Porque cuando fuimos a ver eso, IT para los amigos gringos, no fue Pérez, pero nos pagó las entradas porque pagó una apuesta. Fuimos todos menos ese güey. A la Mujer Maravilla fueron todos, menos yo. Y qué novedad. Ya sabemos por qué. Y te digo, la única que hemos ido todos fue la Liga de la Justicia. A ver, más anécdotas, es que no quiero poner la idea de muertos otra vez. ¿En la Feria del Libro fuimos todos? No, ¿verdad? Que no hemos estado todos, pero en la Feria del Libro nada más faltó Juan. Y es que Juan casi nunca va, güey. Realmente chingas tu madre, güey, pero nada más fue algo cuando esa anécdota famosa del Biogas, fue Miguel, fue Ebrick y algunos del club de los motociclistas. Y a ver, obviamente, ¿no? Voy a generalizar y a englobar todas aquellas ocasiones en las que hemos estado en canchas o estuviésemos en canchas jugando fútbol o básquetbol. Porque simplemente son incalculables la cantidad de risas que tuvimos en canchas, la cantidad de clases que nos saltamos en canchas. Y creo que simplemente fue hermoso. Lo movería top 1, pero no sé, siento que el estar en canchas con el era maravilloso, güey. O sea, eran risas seguras, sí o sí. Risas, sudor y. Y buen desmadre. O sea, exactamente. No hay mejor momento que en las canchas de PT con el crew. Ahí se engloban bastantes cosas y fueron momentos bastante, bastante padres. Es momento de pasar a lo sad, exactamente. O sea, luego de momentos increíbles como ese tipo de cuestiones. Aquí es donde se te hace la pregunta de, para ti, entonces, ¿cuál ha sido el peor momento para el crew? Ese tipo de situaciones que hayan presentado, ¿no? Ya sea con todo el crew o con ciertas personas.
Pero aquí tengo que hacer una pregunta. ¿Peor momento en el que se peleara el crew? ¿Peor momento de que la haya tenido difícil? No, no, así como... Esto estuvo gacho, ya sea en cuestión de pelearse o en cuestión de que alguien estuviera pasando por algo. Algo que te haya parecido así como de, ah, esto está muy, muy gacho, muy ojete. Diablos, Dorothy. Entre todo lo que recuerdo, no hay una parte negativa o donde digamos, güey, nada más si se pasó de ver el hijo de su puta madre, lo vamos a sacar del crew porque si se pasó de lanza. A veces como que, no, simplemente, tal vez sin discusiones porque todos tenemos en algún momento, pero no creo que haya sido un mal momento, al fin y al cabo, todos estamos aquí. Si dijeras, mal momento, salir de la prepa, pues... Cada quien tiene que hacer sus respectivas madres, tiene que salvar su respectivo semestre, su respectiva carrera, en su respectiva vida. Pero al fin y al cabo, la cuarentena, de todo lo malo que trae, trajo las reuniones del crew los días viernes. Aunque no todos entran, no todos podemos llegar, pero están ahí. El crew sigue ahí, se sigue hablando, se sigue conversando. Sí, todos sabemos que todavía mantenemos esa amistad y de alguna forma nos reunimos cuando podemos, hacemos, siempre todos estamos cordialmente invitados a alguna cuestión y eso es lo padre, que mantenemos contacto y nos seguimos diciendo un montón de tonterías, como al inicio, eso nunca se va a quitar, o espero que nunca se quite, pero es lo padre, es lo que a mí me gusta. Triste, exacto. Sí, efectivamente, triste que todos sabíamos que en algún momento nos íbamos a separar, que íbamos a ser los chavos que iban a estar hasta atrás del salón, sí, echando del salón, relajo, bueno, y demás, como típico grupito, echando relajo, yéndose a canchas, yéndose a comer o sí, cualquier tontería. Y sabíamos qué iba a pasar, pero nunca estuvimos preparados. Exactamente, sabíamos qué iba a pasar. Yo les dije, me comencé a dar cuenta en quinto, es lo que hablaba también, me parece con Juan, o he hablado con varios, me di cuenta en quinto, algo lo sabe, y les dije, es que güey, ya se va a acabar, o sea, ni siquiera lo dije en el último semestre, como podría ser típicamente, ¿no? Es que güey, ya se va a acabar, está cañón, güey, y yo también, ¿no? Sí, va. Exacto, y y creo que sexto fue... Obviamente ya no teníamos muchas clases, que era lo padre, que teníamos como que horas muertas, ¿sabes? Salíamos a las 11 y nos quedábamos a jugar como hasta las 3 de la tarde, y tratamos de sacarle el máximo provecho a todo ese tiempo que tuvimos juntos, para mí. Momentos bastante, bastante sad, ¿eh? Sí, ya los últimos dos fueron muy lindos, fueron de los más unidos que tenemos en el club. Lo bueno es que salimos de la prepa y nos seguimos reuniendo y ahorita también estamos haciendo estas cuestiones, que es lo más importante, y pues, todo ese tipo de relaciones. Ahorita no nos podemos ver, pero podemos seguir hablando y está bastante padre. Hoy. En este caso, ¿quién es el que te cae mejor y el que menos te cae? A ver, que como se sabe... La persona que mejor me cae es Albo. Lo sigo queriendo como la primera vez que le hablé. La persona que menos me cae, yo siento que vendría siendo Miguel. Ok, no, Miguel no, ya te amo, sabes que te amo. Pérez. Porque de alguna u otra manera, pues, es una persona, para nosotros, es una persona callada y que no termina de abrirse, ¿sabes? No es como tú que agarras y hablas sin importar qué onda, qué pedo. Eres más reservado en ocasiones. Ajá, en ciertos temas, ¿verdad? Exacto, así que... Solamente toca algunos puntos o algunas charlas en específico, no todas. Así que, pues, el que mejor me cae, algo, y el que menos me cae es Pérez. Tómala en tu jeta, Pérez, en tu jeta. Jalarte en buena, ¿sí? No es cierto, no, mi hermano. Tan agresivo. Es mi hermanazo, ese chavo. Pasamos a lo siguiente, que sería, ¿hay algo que te gustaría hacer con el club?
algo así como que digas, tengo ganas de hacer esto, güey. Ok, mira, te iba a decir el gotcha que nunca hemos hecho en la puta vida. Eso pero... viene aquí en el texto, güey. Sí, 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 sí. Me volteé a ver un rato las preguntas para ver en cuál vamos. Y decía, aparte del gotcha que nunca hemos hecho, bueno. El gotcha se va a quedar ahí como 30 años, güey. Está pendiente desde segundo de secundaria. ¿Secundaria? No. Ah, cabrón. No, ya. Dicho, viaje en el tiempo, así a la verga. A ver, realmente... A ver, yo me quiero ir a Guadalajara, si se puede ese año, a ver si es posible. No creo. Pero yo tampoco, güey, por favor. Me gustaría viajar con el crew a algún otro país. Tipo, miren, chavo, así, en caliente, güey. Bueno, en caliente, no es vacaciones, ¿no? Nos organizamos todo el pedo. Eso no va a pasar, güey. Exacto, pero me gustaría hacerlo. Ajá, tipo, güey, vámonos a Japón. Pero nadie habla japonés. ¿Vamos a Japón? ¡Vamos! Jalisco, así en caliente. Uh-huh. Caliente. Y, no sé, planearlo con un mes o dos meses de anticipación. Y jalar. Ir a Japón, ver cómo verga nos arreglamos y a ver qué sale. Un viaje a algún lugar donde no conozcamos el idioma, no conozcamos la cultura tanto. Que lleguemos todos babosos y pues vamos a cagarla. Y a ver qué pasa, tal cual. Exacto. Es el crew y con el crew ya sé que van a pasar cosas muy pendejas, pero tenemos mentes brillantes, así que tiene que salir bien, no mames. Eso sí. O a Cancún, que María Juan nos debe un viaje a no sé dónde. O el departamento de no me acuerdo quién, pero también por ahí está, ¿sabes? El comentario, viajar, más que nada comentario, viajar. A ver si se hace, para que vayan ahorrando. Joder, su puta madre, ya trabajen, por favor. Y ya que se arma entre nosotros, ¿no? No estaría mal, efectivamente. Ahora a ver si se realiza. Alguno de nosotros comentaba que, pon tú que no vayamos todos, esperemos que sea así. Normalmente es casi imposible, se ha visto a través de los años, pero si se puede todos, si no. Los que puedan, ¿no? Ajá. Ahora vamos aquí a tirarnos heces fecales, pero cañón, güey. Si tuvieras que sacar a alguien de nosotros y meter a alguien de obviamente este grupito de donde íbamos a la escuela, ¿a quién sería? Uf. Sacar a alguien de nosotros y meter a alguien, ¿quién sería? Perdón, primo, pero eres el elegido. Tómala, Pancho. ¿A quién metería? Yo hubiera metido... Si ya está Viri, o Tamara, o Carla. Porque igual eran un desmadre, y si está Viri, pues también son desmadres, y se llevan bien, así que... Coso. Uh-huh. Al otro club, a nosotros, güey. Exacto, es hacer otro creo que es el de ellas para meter al nuestro. Perfecto. Muy bien. Y podrías decir una cualidad, yo sé que es muy difícil, y un defecto de cada uno de nosotros. Pues, a ver, comenzamos por el último que escribí, mi primo. Uh-huh. Cualidad. Siento que Pancho es una persona muy espontánea, pero espontánea, tal vez no en creatividad, pero sí en conocimiento. Al final nos dimos cuenta que de tantos extras sale algo, así que aprendió algo y está en una de las mejores escuelas donde hablan matemáticas y se desmadre súper importante y súper conocientista, que yo ni puta idea lo voy a ver. Así que yo admiro a Pancho, que fue de tanta acogida que dieron las matemáticas, pues las creció un chingo, güey, a la verga. Defecto, no le veo defectos. Pancho es hermoso, Pancho es bello. No sé, güey. Defecto de Pancho. Tal vez un poquito creído.
poquito, tipo, yendo con mil morras y a la verga, todas me las he hecho, a todas mis perras, digo, ¿qué? ¡Hololo! Eres un poquito creído, pero en general no, yo no veo tantos defectos en Pancho. Siguiente viene siendo perezosa, cualidad, creo que es bueno en lo que se propone. Tipo, quiso estudiar música y se fue a estudiar música. Eso, dale importancia a algunas cosas que consideras importante, pero que no lo estás viendo correctamente. No sé cómo se llamaría una palabra. ¿Me dijiste una palabra o defectos y cualidades en general? Porque me estás estallando demasiado. Nada más, uno bueno, uno malo. Ah, bueno. ¿Y ya dije la cualidad? No, ¿verdad? Pero Pérez dijiste que buscas. Ah, sí, bueno, en lo que se propone, sí, tienes razón. Albo tiene una cualidad súper importante que es muy comprensiva con las personas. Creo que Albo es una increíble persona que busca el bien del resto. Y bueno, la más importante que tiene él. Un defecto que tiene. Tal vez querer de más. Antes, pues sí, cuando te conocía a inicios de la prepa, pues hablábamos un poquito sobre viejas experiencias de cariño y de amor, así que tal vez diste de más y pues las chicas te dejaron, güey, perdón, güey. Tal vez ese es nuestra maldición, querer y no... a ser bien querido en algunas ocasiones. Hola, en algunas ocasiones. Ahora tiene a alguien que realmente lo ama y nos vamos a ser bien bonitos juntos. Juan, cualidad. Es súper inteligente, no mames. No sé cómo verga reprobaste tantas putas veces por flojo. Ese es el puto defecto, men. Tu es puto flojo. Defecto es el flojo. Y ya, no tienes otro. Es una máquina y lo mismo que Pancho. Los admiro un chingo. Pero sí, eres un flojo de mierda, te mamas. Miguel. ¿Cómo podría cualidad... conquistar el mundo? Sí, sí, no tranquilamente. Quiere. Es una deidad y no lo hace. Miguel no tiene cualidades. Defecto, siendo un putero, pues no lo voy a mencionar. No, Miguel. Cualidad. Uf. Está difícil. Creo que. Sí, perdón, Miguel. Es que sí me está complicada. Yo creo que tú eres muy espontáneo para proponer soluciones de trabajo cuando se lo propone. No sé si lo voy a estar escuchando cuando te lo propones. Porque me ha tocado, me acuerdo cuando trabajamos algunas ocasiones, y era tipo, güey, necesitamos una solución, pero así, en putiza, de ya, right now. Y sí las dabas. Dabas buenas ideas y trabajas bien. Así que... es tu cualidad, creo yo. Trabajar en equipo y desarrollo humano. Una más así. No sé si eres bueno para dibujar. Nunca vi tus dibujitos y ese desmadre. ¿Tú sí los viste, Palo? Y algunos de sus planos. Obviamente, pues, creo que tiene que ser bueno para lo que está estudiando. Ah, ¿está estudiando todavía? Miguel, sí, güey. Ah, no mames. Bueno, ahí, Miguel. Sigue estudiando. Chale, <bien. risa> Saludos a la familia. Defecto. La misma que Juan, son unos flojos, man. O sea, creo que en general todos somos flojos, pero tú sí te pasas de lanza. Güey, hacemoslo ahorita. No, güey, después, vente a jugar un rato. O menos eso en la prepa. No sé si ahorita ya has cambiado un poco más. Eso. Palo, súper inteligente y un conocedor. Eres una Wikipedia. Esa es tu cualidad más importante. Lo conoces y lo ves todo. Eso y que, una segunda. Eres, no se llama Miguel, se llama... se le diría sociable. Y creo que es de las más importantes. Defecto, mamón. Sí, no, bueno, sí. Te voy a dar un abrazo y no, chingas madre. Qué bueno. Viri, de cualidad, igual, súper inteligente. No mames, ¿cómo andas? O sea, no sé si lo decías de mamado o de broma. Pero cuando le preguntabas algo así serio, te decía la respuesta medio riendo y no sabía si era cierto o era mentira. Pero la decía, la verificabas y como que estaba en lo correcto. O sea,
Es la mamada, es súper carismática y la mamá en la escuela trabajando en lo que igual en lo que se proponga. Defecto, que te valga madre. Yo siento que es eso, que te valga madre es el defecto más importante. Porque me acuerdo ya en la universidad, güey, tienes clase. No, la verga, ahorita llego. No, así, creo haber escuchado una mamada así de Viri. Y bueno, ya para cerrar con el broche de oro, pues la servilleta. Cualidad, no sé, ser más pendejo e intentar hacer reír a todos. Defecto, ser el más pendejo, así de simple. Por último, define al crew en una palabra. En una palabra, los putos amos. Ya son dos. No, hombres, pero ¿no? Así junto. Ah. L, la L de los, la P de mayúscula. Y todo junto. Es un grupo, güey. LP es un grupo. LP es un grupo, güey. LP. Ah, pero ¿sí? Te falta la L, LPA. Ah, bien. Ajá. Ah, putos amos. Los palomero amigos, ¿no? Sí, yo diría eso. Ah, si no es esa, familia. Ah, ok. Ahí está, eso sí sigue las reglas de una palabra. Ah, ¿no? Ah, bueno, interesante. Pues bueno, con esto llegamos al final de esta serie de videos, de este como anecdotario, evidentemente, de estas pláticas, revivir algunas anécdotas del club. Ha sido un gusto hablar con cada uno de ustedes. Es bastante padre revivir este tipo de momentos. Sé que quizás el día de mañana nos vamos a decir otra vez, pero de una manera completamente diferente. Y nos vamos a seguir riendo porque anécdotas cagadas hay un montón. Y creo que es lo que más se recuerda antes que efectivamente reprochar algún momento que ya sea triste o sea pues malo o conflictivo. Así que eso es lo que también destaco mucho de este grupo, güey. Todos unos hermanazos de primera. Obvio. No les agradezco a todos por estar aquí porque me dan asco. Pero se valora su participación, como al ver. Si quieres mencionar tus redes sociales, lo puedes hacer en este momento para que te hagas promoción, porque 1,000 personas te están viendo. Neta, güey, me dijo un primo ahí en Morelia. Ay, 1,000 personas. Oye, esta mamada. Así, güey. Para eso, si quieres hacer promoción, si en algún momento llega a hacerse famoso esto, que no creo, lo puedes mencionar, y si no, pues también queda como un excelente detalle. Si no, también, aparte que quizás estén apareciendo por acá, si no me da hueva, pero aquí en la descripción. Ah, o sea, ¿en redes sociales mías o qué pedo? ¿O las tuyas? Sí, exactamente. No, a ver, ¿para qué? Ah, ok. Twitter, arroba @nickmiran_, porque el primero me lo bloquearon. Por Twitch, Nick Milan Lan, hago stream los días sábados, saludos, y pues nada más. Y nuevamente con esto llegamos al final de estas entrevistas con mis hermanazos. Gracias, caballero. Un gusto. Bye, bye.